Hello chicos, ¿cómo están? Feliz día. Wow, qué increíble que ya tenemos luz. No tuvimos luz por 70 y casi 72 horas sin luz. Una locura, chicos. Si no fuese porque Peter y yo, como le decimos, somos unos profesionales en esto del overlanding, yo no sé cómo hubiésemos hecho, literalmente, porque la comida se hubiese dañado, no sé qué estuviésemos comiendo porque no hay nada abierto, solamente Jackie's que estuvo abierto. Y eso fue que pues fuimos a comprar jamón para hacer sándwiches y así, pero de resto chicos, una locura. Y bueno, menos mal que el bebé no se le antojó venirse justo en ese momento, o sea, tuvo compasión de papi y mami y no venir en ese momento porque imagínense sin luz, que yo no me pueda bañar, arreglar aunque sea un poquito mejor para irnos y así. O sea, hubiese sido una locura total, chicos. Así que todavía seguimos aquí bien embarazadas, con 39 semanas y 2 días ya. Literalmente quedan 6 días nada más, según, ¿verdad? Porque puede venirse antes, puede venirse después. Pues hay que recordar que siempre lo que nos dicen es como un estimado que ellos nos dan, ¿verdad? Pero en realidad no se sabe como tal cuándo vendría el bebé. Por ejemplo, hay dos personas que yo conozco que tenían como el due date, el día de tener al bebé, casi igual que yo, y lo tuvieron antes. Lo tuvieron el mismo día, el 11. Lo tuvieron el 11. Entonces vamos a ver qué pasa con bebecito Peter. Está súper bajísimo. Si ustedes me preguntan, déjenme, me voy a arreglar. Yo no puedo. Es que les quiero dar como update y cosas. Así que por eso me pongo a hablar, pero quiero hacerme el rostro también. Déjenme, me pongo mis chancletas porque ya no puedo andar como que descalza porque me molesta los pies. Si se preguntan si yo siento algo y así, bueno, sabes que como tal, miren, voy a utilizar este de It Cosmetics, que me lo trajo mi mamá porque a ella le queda un poquito oscuro y chévere porque a mí me gustan los It Cosmetics, lo que pasa es que son un poquito cariñosos y así. Entonces yo me voy con los coreanos porque los coreanos son baratos y bueno, también son buenos, ¿verdad? Conocidos. Pero voy a utilizar este It Cosmetics a ver qué tal. Ahí se ve blanco. Bien blanquito. Pero bueno, es que estoy también bien súper morenísima, o sea, por el sol y todo eso, y también siento que el embarazo pues me ha puesto bien más oscurita la aurora. Pero bueno, yo como tal he sentido cositas, chicos, pero no así como que nada alarmante ni nada, o sea, no sé, chicos, yo me siento bien como novata en ese sentido. Ay, yo creo que esto me queda blanco, es que mi mamá es blanca como la leche y yo soy morena. Porque mi papá es moreno y mi hermano es blanco como mi mamá. Pero pues sí, he sentido cositas, pero nada así como alarmante. Pero mi mamá también cree que pues el bebé ya está a punto de venirse. Así que nada, quiero hoy tener la maletica de Peter ready, listo. Mi maleta ya está listo, tener todo listo. Pero les decía, o sea, yo lo que no quería es que no hubiese luz y nos tocara ir y no nos hubiésemos podido bañar y estar todos cochinos y así, aunque teníamos agua y eso, Peter dejó agua, ¿saben? Y todo eso, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? El cabello no me lo hubiese podido lavar. Esto me queda demasiado blanco. Me van a ver así, chicos, yo lo quise probar. A ver qué tal, mi mamá me dice que ya cuando pues ya no esté tan quemada me va a quedar mejor. Y bueno, esto también se oxida, así que se me ven como Gasparín. Discúlpeme, lo quería probar. Y bueno, ya lo probé. Todo chévere. Voy a hacerme las cejas porque ya mis cejas están que no dan, ¿verdad? Eso es lo bueno de la microblading, que pues no necesitas hacerse. Tengo que mostrarle a mi mamá cómo veo. Voy a tener que contornear para no verme tan blanca. Entonces ayer Peter ayudó a mi suegro a traerse la comida de ellos, ¿verdad? De la nevera de ellos. Para acá, porque obviamente ellos no tenían luz ni nada. Nosotros estábamos corriendo la planta de mi suegro y con la batería esa que nosotros nos llevamos de overlanding estábamos cargando la nevera. Entonces ayer mi suegro trajo la comida, ¿verdad? De ellos, de la nevera, y justamente colocándolo todo. Y eso le había hecho mi mamá y mi mamá me ha dicho a mí: ahorita falta que cuando traigan todo llegue la luz.
Dicho y hecho. Estábamos poniendo las cosas en la nevera y ¡boom! Llegó la luz y nosotros todos demasiado, demasiado felices. Lo único es que mi suegro sí no le llegó la luz. Creo que todavía no tiene luz él por su área. Y eso que vivimos o sea, en la misma calle, ¿verdad? Pero a él todavía no le ha llegado la luz, todavía estaba arreglando. Supongo que ya para hoy probablemente ya deberían de tener luz. Ahí ya va, chicos. Yo me estoy haciendo estas cejas como una loca. Es que no me concentro cuando hablo y eso. Me pasa estas cejas, ya todavía la tengo oscura. Es como que las esquinitas esta ya no tanto. Y esta la tengo bien clarita ya. Otra cosita, estoy viendo muchos comentarios que estuvieron felicitando a mi cuñada. Muchísimas gracias por su hermosa bebé. Y varias personitas. Y que Carol, se parece a ti. Mi hermano y yo no es que nos parezcamos así mucho, mucho. Porque mi hermano es como. Mi hermano tiene como facciones más finitas que yo, como que la nariz un poquito más perfilada, la cara es más flaca y yo tengo la cara más redonda, la naricita es más redonda. Y así mi hermano se parece más a mi mamá y yo me parezco más a mi papá, aunque todo el mundo diga lo contrario. Todo el mundo dice que yo me parezco a mi mamá, pero yo claro, tengo aire de mi mamá, pero soy más mi papá. Pero nada, la hija de mi hermano es un espectáculo de niña, o sea. Es muy, muy, muy parecida a mi hermano cuando chiquito. Bueno, se parece a mi hermano. Demasiado linda esa niña. Y vi que muchos me dijeron que la vieron cuando la publiqué en Instagram. Y nada, gracias, gracias por sus lindos mensajes hacia mi familia, hacia mi cuñada, mi hermano, por su hermosa niña. Pero nada, chicos, quería darles como un update. Ya tenemos luz, ya está todo chévere, sigo embarazada. No pasó pues a mayores las cosas. Seguir esperando a ver cuándo decide salir Petercito. Déjenme, voy a terminar de maquillar y todo eso, arreglar y a ver si me arreglo un poquito esto, este color. Miren esta cremita que mi mamá me recomendó para utilizar, que según es buenísimo para las estrías, porque bueno, ya no me las va a impedir porque ya tengo, ¿verdad? En la barriga. Entonces dicen que es bueno porque este tipo de ácido te ayuda con las estrías. Entonces vamos a ver qué tal está. Ya les contaré después que ya no esté embarazada. Y bueno, si se preguntan si puedes utilizar esto durante tu embarazo y también cuando estés pues amamantando. Otra cosa, ya ni les dije, me estuve haciendo las uñas yo misma, pero me las pinté de transparentes y ya. Pero de gel para que se me mantenga y no se me esté partiendo. Y bueno, ahorita que se venga el bebé, no va a estar teniendo ese tiempo de estar ahí arreglándomelo ni nada. Y transparente, pues se ve chévere. Miren, chicos, ya mi mamá me está preparando cositas para tener un parto fácil. Según. Según. Pero bueno, ella, obviamente, mi abuela se lo hizo a ella también. Cuando ella nos tuvo a nosotros. Así que en eso anda mi mamá. Y ella trajo todas estas cositas. Yo les mostré. Y bueno, estamos probando esto Ginseng. que. Ginseng, dice mi mamá que es. Ah, bueno, ahí dice. Y esta maquinita la compramos en Amazon. Entonces ella lo quiere probar a ver qué tal está. Ya pues mi mamá preparando todo para que salga Petercito. Pues ya mi mamá me hirvió agua. Acuérdense que pues tengo que bañarme, lavarme, todo con agua y agua hervida y jengibre. Ya saben que eso es parte de mi cuarentena. Así que. Bueno, ustedes irán aprendiendo conmigo. Estoy lavando la ropa, chicos. Estoy lavando las sábanas. Peter lavó la ropa oscura. Y bueno, le estoy preparando aquí todo para meterlo en su maleta. Porque le llevo diciendo y le llevo diciendo. Pues no lo hace. Y bueno, dije, ¿saben qué? Lo voy a hacer yo. Así que estoy buscando aquí medias para ponerle ahí. Vamos a hacerle la maleta a mi señor esposo. Mi mamá también ya le dije que recogiera sus cositas y lo tuviese listo porque cuando menos uno lo espera es cuando va a llegar este bebé segurito. Déjenme buscarle chorecitos y medias y bueno, hacerle su maleta del hospital. Creo que ahorita no me veo tan blanca, ¿ven? Como que se oxida un poquito. Todavía me sigue quedando blanco, obviamente, pero se oxidó como un poquito y no me veo tan gasparín como cuando apenas me lo puse. Ya ven que todas las bases siempre se oxidan, o sea, siempre se oxida un poquito. Miren, ya ando enfadada, chicos, pero como tengo esto tan bajito, no lo puede ver la barriga. Pero bueno, vamos a hacerle la maletica, como les digo. Lo último que vamos a poner es el champú y todo eso.
porque no tengo de viajero. Se escucha, mi mamá está hablando con mi hermano por teléfono. Y aquí le quiero poner su chancleta, pero como es él lo está utilizando ahorita, pues no lo puedo poner tampoco. Ah, le voy a llevar esto para que se lleve su cosita de la barba, ya saben. Que muchos me dicen que, Carol, ¿cómo va a hacer Peter para besar a su hijo con esa barba? Bueno, no lo sé, pero él no se lo va a quitar, ¿saben? Pero bueno, yo ya tengo todo aquí listo. Yo creo que a mí no me hace falta más nada. Y le puedo decir que me deje la maleta en el carro, como tal. Porque el problema es lo que le digo a mi mamá. Que como vivimos a 1 hora y 20 minutos del hospital, es mejor tener todo listo que si vives como a 10, 20 minutos, ¿verdad? Como que, ah, bueno, lo recoges rapidito y te vas. Nosotros vivimos a 1 hora y 20 minutos. Y de paso hay que tener todo listo, porque no es de que podemos venir, ir y así. Entonces, bueno, aquí le llevo varias cositas a él. Le voy a llevar 2 cambias. Normalmente, cuando tienes parto natural, todo es rápido. Si todo sale bien, todo es rápido. Pero uno, obviamente uno nunca sabe. Entonces le llevo 2 cambias. Le llevo un pantalón largo para dormir y un short. A ver, depende de lo que él quiera ponerse. Pero según dicen en los hospitales, hace frío. Entonces le llevo 2. Ah, le voy a poner entonces otra franela blanca. Pero creo que no tenemos otra. Tenemos que lavar. Estoy lavando ahorita las sábanas de nosotros. Y luego voy a lavar la ropa blanca. Entonces aquí le llevo 1 cambia. Y me hace falta los chores que a él le gusta. Pero como él lo usa cada rato ahora, entonces no se lo puedo meter aquí porque él lo está utilizando a cada rato. Que entonces faltaría su chancleta, los chores que se vaya a poner. Que yo creo que se puede llevar uno, ¿verdad? O el que se vaya a llevar puesto. Y bueno, el champú y todo eso. Y ya. Eso sería todo. Y esta carpeta, no sé. Es que yo no sé si yo me voy a llevar como tal una cartera o algo así. Yo creo que no. Bueno, también tengo que llevar nuestros cargadores y todo eso. Y aquí llevo esto del bebé. Bueno, la carpeta por el momento lo voy a dejar acá. Igual que esto del bebé lo voy a poner por el momento acá. Man, los hombres son fáciles, simples, rápidos. Y ya todo rey, chicos. Pero está buenísimo esta pañalera. Ah, se lo va a mostrar a mi mamá. Mi mamá no lo ha visto. Yo creo que mi mamá no lo ha visto. Se lo va a mostrar. Ah, miren, ahí llega, ahí viene Peter. Que por cierto, otro problema que tenemos es que después del huracán se hizo un charco en la entrada de nuestra casa, ¿verdad? No la entrada ahí, sino que cuando llegas. Y entonces Peter está diciendo para irnos en el carro de él en cualquier cosa. Y yo le digo, mi mamá no va a querer manejar ese carro de él. Porque el carro de él es durísimo y es 1 hora y 20 minutos y yo no voy a querer que ella maneje eso. El plan es que depende de cuándo vaya a tener al bebé y todo eso, que mi mamá pueda venir y a lo mejor ir al día siguiente si me dejan, ¿verdad? Porque los perritos, o sea, los perritos tienen que comer y todo eso. Pero Peter estaba diciendo que mi carro no va a pasar por todo ese charco. Yo le digo a él, no tengo que llevar mi carro. Primero, el carro de él solamente tiene el asiento de adelante y se trajo uno. Y el carro de él está muy sucio porque es de trabajo, chicos. Yo no quiero meter al bebé ahí, ¿saben? Entonces, nada, pues ya la pensamos y él está diciendo que poner mi carro en el trailer y pasarlo por ese por todo ese charco de agua y todo eso para que mi carro no se quede estancado. Y así de esa manera poder llevar mi carro, porque obviamente es mucho más cómodo, chicos. Entonces esa es nuestra idea, vamos a ver qué pasa. Ahorita él ya llegó, está ayudando a mi suegro porque le digo que mi suegro todavía no tiene luz. Y le voy a preguntar a ver qué más quiere él poner aquí de repente. Ahí le voy a dar uno de esto a mi mamá para que ella ponga sus cosas aquí. Y bueno, ahorita vamos a recalentar el almuerzo. O sea, no recalentar, vamos a comer espagueti. Que es lo más fácil, rápido, por eso siempre lo tengo listo. De almuerzo, ya para la noche mi mamá va a hacernos algo así rico. Por esta parte ya todo listo, tengo mis almohadas, le dije a mi mamá su almohada, necesito llevar sábanas. Vi un comentario que me dijeron que si yo pensaba que yo iba para un hotel o qué.
Pero no, literalmente en la página del hospital te dice, lleva tu propia almohada, tu propia sábana, todo que te haga sentir cómoda, porque obviamente es rudo, o sea, tener un bebé es rudo, no es así de fácil. Entonces yo tengo todas mis almohadas aquí, todo listo, uno para Peter, uno para mí. Mi mamá le dije que se llevara el de ella. Y ya esto pues, les digo que lo podemos meter en el carro. Chicos, miren cómo yo toñequeo a mi esposo. Acabamos de almorzar, pero lleva 3 días diciéndome, él quiere es banana bread del que yo hago. Pero no tenemos banana, entonces no puedo hacer. Pero yo compré esto en estos días, entonces vamos a hacer cornbread. Y a la misma vez para que mi mamá lo pruebe. Bueno, yo creo que ya lo ha probado. Porque lo que pasa el cornbread para nosotros sabe bastante como a la torta de Venezuela. A mí me encanta, es demasiado rico. Entonces se lo voy a hacer ahorita. Miren, chicos, les voy a mostrar lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que mi carro se puede quedar atascado en esto. Y eso que estaba, ayer estaba mojadísimo. Se ha secado un tilín. Pero sin embargo, esto. Necesita 4x4. Necesitas un carro 4x4, dice Peter. Y él ha estado recogiendo todas las ramas y todo eso. Pero bueno, vamos a ir a la entrada porque vamos a poner esta caja para que nos empiecen a dejar el correo ahí. Porque imagínense cómo está esto. Y bueno, yo siempre había querido que él pusiera esto ahí para que ya dejen de entrar para acá. Así que vamos a poner esta caja allá. Los voy a mostrar. Ya puse el corner. Mi mamá está pendiente ahí de cuando vaya a sonar. Miren, Peter lo va a poner aquí. Pero que no lo pegues tanto a la electricidad, baby, porque después a esto no se dan cuenta. Y entonces le va a poner esto para que no se vaya a volar ni nada la caja. Entonces él le quiere dejar como una nota para que sepan, porque él cree que ellos no van a saber que lo tienen que dejar aquí. Y como le dije, yo siempre había querido la caja. Aunque esta caja era para vender huevos, ¿verdad? Ahí le va a dejar la notica y se lo vamos a pegar. Pero voy a buscar uno en Amazon que se vea bonito. Oh, delivery. Let me see. Deliveries. I gotta put it here. Y ahí está la notica. Esperemos que la gente sí lo pueda ver. Porque a veces ya ven, andan pendientes que si el teléfono o no sé, qué sé yo. Y no lo pueden ver, pero ahí está ya. Perfecto. Se supone que hoy me tiene que llegar algo de USPS, pero Peter revisó. Bueno, no, es que aquí llega tarde, como a las 4 de la tarde. Pero hoy me llega el cablecito para conectarlo al carro. ¿Se acuerdan del cablecito que les dije? Para conectar la cámara del bebé. Hoy me llega. Entonces quiero ver si va a funcionar o no. Y acuérdense que esa camarita no es para usarlo ahorita, porque mientras el bebé esté chiquito, pues uno como mamá se sienta con ellas atrás. Pero para tenerlo, pues listo, ya saben. I don't think we need one on the Yeah. bottom, right? Uno, pues. Maybe just in this side. Estoy aquí haciendo ejercicio, chicos. Porque ya puedo hacer ejercicio ya que mi mamá está aquí. Mientras ella anda viendo su YouTube. A ver si ya se viene el bebecito porque ya estoy lista para tenerlo. Oh my God. Tengo pinta de que me acabo de parar, chicos. Y déjenme decirles que no dormí, pero yo estoy demasiado cansada. Estoy en un punto de que ya quiero que el bebé salga. Y eso que no me sentía así, pero ya últimamente sí, no aguanto, o sea, la espalda, todo eso. Pero bueno, voy a montar el arroz. Mi mamá estuvo sazonando el puerco que vamos a comer, así que voy a hacerlo. Y voy a montar el arroz y voy a hacer huevito salado que dejé. Es algo chino que la verdad me gusta muchísimo. Estamos teniendo algo chido y no cantidad. Así, entonces aquí está. Vamos a hacer arrocito. Esto yo lo estuve sazonando asume, ¿verdad, Po? Hace un mes y ya está buenísimo. Con pura sal y agua. Miren, chicos, Peter va a montar el carro en el trailer. ¿Se acuerdan que les había dicho? Por si acaso. Llego a dar a luz. All right, now, no, keep it that way a little more. Straight, straight, right there. Right there? Right there. Wait, let me get out of the way. A little to the left on the front wheel. No, to the left. Just a little. Back up. And take a look at this. Keep it to the left a little bit. Because the motor's here, it's not.
Listo. Chicos, ya cenamos y miren, así queda esta sopita que hizo mi mamá en la maquinita esa. Así que me lo tengo que tomar. Dice mi mamá que es de ginseng. No está nada mal. Pensé que iba a estar peor. Pero yo estoy acostumbrada a tomar todas estas cosas porque mi abuela lo hacía. Así que no es nada nuevo para mí.